Iniciamos con la información. Avanzan las audiencias en contra de varios policías, agentes de tránsito y civiles que presuntamente conforman una red de corrupción que estaría sacando beneficios económicos por cuenta de procesos de embargo de vehículos en Medellín. Los 23 agentes de policía, dos guardas de la Secretaría de Movilidad y 11 personas más enfrentarían cargos por los delitos de concierto para delinquir, concusión y cohecho propio e impropio. Esta es la primera vez que en Medellín se hace un operativo en un comando de policía para capturar uniformados posiblemente relacionados con casos de corrupción. Recordemos que la diligencia hecha por el CTI de la Fiscalía fue ejecutada luego de que desde la misma institución policial citaran al personal que estaría presuntamente involucrado para una supuesta actividad deportiva. Este trabajo lo anotó la Fiscalía con el CTI. Generalmente siempre estamos alineados y siempre aportamos la información o lo que se requiera. En este caso la policía contribuyó con la materialización de las capturas, que es algo muy importante en aras de generar transparencia. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, resaltó el compromiso de la institución policial con la transparencia al apoyar las investigaciones del CTI. Lo que está flojo, que se caiga y que se caiga rápido. No vamos a tolerar ningún acto de corrupción. No hay derecho que mientras nosotros estamos dando esta batalla contra la criminalidad pasen estas cosas. Pedirle a la Fiscalía que actúe lo más rápido posible y que si son culpables, que sean condenados. Las pesquisas adelantadas por la Fiscalía comprometerían a por lo menos otros 4 uniformados que aún no han sido capturados. Por eso el apoyo ha sido irrestricto hacia la Fiscalía General y la vocación de la institución es que estas cosas no pasen más en ninguna parte del territorio. Los hechos por los cuales las 36 personas detenidas son procesadas habrían ocurrido en 2017, cuando los implicados presuntamente desguazaban vehículos en parqueaderos para comercializar las autopartes.